Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer la segunda parte de esta canción. Vamos a ver lo que nos faltaba aprender en esta partitura. Tiene una parte nueva y después la parte final de la canción, que es similar a lo anterior, pero con unos cambios. Obviamente ya conocen la canción y saben que repite algo parecido, pero no exactamente igual. Así que vamos a ir viendo las distintas partes esas que nos están faltando. Para quienes quieren descargarse la partitura, está en uno de los libros que dejaron miembros del canal. En la descripción del video les dejo el enlace ahí para ir a buscar, para hacerse miembro, obviamente, por un pequeño costo mensual se hacen miembro, apoyan el canal y obtienen los beneficios de las partituras. Y aparte siempre les dejo ahí en la descripción del video la carpeta dentro del Google Drive donde está ese libro y donde está esta canción. Hay canciones que tienen una carpeta propia por canción y otras que son sacadas de libros con muchas canciones. Esta es una de esas canciones, así que en la descripción del video tienen toda la info de dónde encontrar esa partitura. Obviamente, si ya hicieron la primera parte, los miembros ya tienen, calculo yo, la partitura descargada. Si no, también se pueden fijar ahí. Así que bueno, arrancamos con el tutorial. Si querés que sea tu profesor de piano, si querés tener clases personalizadas e individuales conmigo, escríbeme a javier@espaciodrop.com o visita el enlace en la descripción del video. Actualmente estoy llegando a 7 países, a más de 20 ciudades alrededor del mundo. Sé que es tu momento para empezar piano y sé que estoy ansioso por conocerte. Muy bien. En el video anterior habíamos terminado la parte B de la canción. Hicimos la parte A de la melodía principal, la intro, la parte A, la parte B, y luego de eso habíamos terminado en el La bemol, que hacía esto. Y la primera vuelta hacía. Y venía el tema B de vuelta. Ahora es la segunda vez que termino así. Hago. Perdón. Ese primer compás. Y luego hago fa, la bemol, mi bemol, sol, fa, la, fa. Y acá ya arrancó la melodía de la siguiente parte. O sea, la mano izquierda hace fa. Y después ya enganchamos con el tema C, que hace el re menor dos veces. Un si bemol con bajo en re bemol, si bemol menor. Tengo re bemol y fa y si bemol. Luego do, mi si bemol. Y luego fa. Fa la do. Y otra vez se repite el re. El si bemol menor. Y luego viene lo que es como la intro, pero solo con la izquierda. Esa sería toda la mano izquierda de la página número página número 4. Toda la mano izquierda de la página número 4. Lo voy a pasar de vuelta. Vengo del último compás de la página 3. Hacerlos así porque esta mano va a estar tocando otras notas, y la melodía para esta parte va a ser sol, fa, mi, fa, fa, sol, fa, mi. Primera frase. Y la segunda frase similar, le empieza con un la, la, sol, fa, mi, fa. Fa, sol, fa, mi, sol, do. Y esas son las notas que después van a estar tocándose sobre lo que sería ese pedacito de la intro. Y la coordinación entre las dos partes va a ser así. Después del mi bemol el sol, después del fa y el la el fa. Y enganchan el mi y el re juntos. Y el fa ahí en el medio. Fa con fa y si bemol. Sol con re bemol.
fa, solo, mi. O sea, algunas van a tiempo cuando coinciden las dos manos y otras van intercaladas. Esa sería la primera parte y la otra hace... Arranca parecido, van coincidiendo ahí, va de vuelta. O sea, va a ser fa, la, sol, fa, mi. Hasta ahí coincidió todo. Esa en el medio como antes. Y esto es igual. Y acá caen mi con do y empieza. Sol con el do. Do con el do. Termina toda esa parte. Voy a tocar de vuelta todo ese sector. Voy a poner dos páginas por hoja y verlo todo junto. Igual no me entra y todas las dos hojas. A ver, entonces tenemos. A ver, vamos. Cualquier cosa hago scroll. Perdón. Espera que no me acuerdo dónde iba. Ah, después del mi bemol. Está. A cualquier lado. No, voy a tener que poner una sola hoja. Ahí vamos, Y esa sería la parte C. La última parte distinta, distinta. Luego de esto va a arrancar otra vez la melodía principal. Pero ahora vamos a ir viendo a ver qué va cambiando, qué va sucediendo. Va a ser sobre la misma base de lo anterior, pero arranca la melodía principal para las dos últimas hojas. En el final de la hoja número 6... No, perdón, la hoja número 4... Para pasar a la 5 y luego a la 6. Viene la melodía. Hasta ahí viene como que enganchó de vuelta. Y luego empieza a meter los cambios. Hace re, re, do, do, do. Sol, mi. Mete un sol mi, luego do, 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 si, sol, sol, do. Ahí ya están las variaciones ahí. Y luego mi, 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 fa, mi, sol. La siguiente frase, luego do, 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 si, sol, mi, do. Luego re, sol, si, do. Y luego otra vez mete como la intro y ya viene otro pedazo más similar pero distinto. Entonces, vamos a ver hasta ahí. Toda esta primera parte... Hasta ahí es igual. Algún la más, alguna cosita más, ustedes lo mismo lo pueden comparar después con respecto a la anterior, pero hasta ahí es como que la idea está igual. Y acá es donde empieza a cambiar, después de hacer en el tercer si bemol, re fa, re con re fa, re do, 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 mi, sol, do. Y acá empieza a variar un poquito la mano izquierda porque va a aparecer sobre lo que antes siempre hacía así. Va a aparecer esto, va a aparecer esto, va a aparecer esto en el medio. Como es todo do, 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 el que armó el arreglo seguramente quiso ir variándolo para que no sea siempre igual, para que no sea todo chun, chun, chun.
Entonces le varía algunas notas. Yo lo voy a ir armando, lo vamos a ir viendo. Después pueden repetir lo mismo si se les complica en la mano izquierda todo el tiempo. Total, es todo un do séptima ahí. Pero si quieren, lo pueden hacer así como lo vamos a aprender ahora. Entonces, después de los si bemoles, el primer compás hace dos veces do, mi, si bemol. Después viene un do agudo y hago do, mi, si bemol, mi, sol, solo. Ese es el segundo compás del do séptima. Entonces, luego el otro compás hace otra vez, o sea, como que va a repetir lo mismo, esto dos veces. Sol, mi, y acá el mi con el do, y acá en lugar de hacer mi sol, hace sol, si, mi, sol. Otra variante de eso. Entonces voy, recalculo hasta ahí. Cambio, entonces hasta ahí venimos distinto. Sigo. Ahora viene la frase que hace do, 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 si, sol, sol, do. Y esa frase va a venir con un compás que hace así: uno y uno, o sea, do, sol, si, do, mi, si, y luego do, mi, si, el otro compás. Do, mi, si, mi, sol. O sea, no hay uno que se repita dos veces. Entonces, perdón, acá va de vuelta. Ahora viene la frase que hace el mi, fa, mi, sol. Y hago acá un compás de do, sol, si, otro más de do, sol, si, y uno de do, mi, si. Acá no mete los bajos sueltos ni nada. Y este engancha con el que sigue. Y este que sigue hace do, si, sol, sol, si, mi, do. O sea, este tiene do, mi, si, do, sol, si. Y do, sol, mi, si, do. Mi, si. Y ahí separo por última vez. O sea, son pocos compases igual los que separa. Pero no lo hace siempre igual. Algunas veces separa con este. Y otras veces con este. Pero las dos sueltitas siempre son el mi sol. Entonces voy a ir lentamente toda esa parte que vimos recién. Voy a ir desde cuando aparecen los si bemoles. Dos vueltitas y el finalcito ese, y ahora sí ya se va a desencadenar el final, que después de hacer el sol, mi, do, hago do, 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 si, sol, si, do, y otra vez meto esto. Entonces do, do, do con do, si con mi, si, sol con do, si con mi, si, acá hace dos veces lo mismo, do, do, y ya engancho con esto. Una, dos, y acá, do,
tengo do con do, mi si, do, mi si, si que queda solito, do, si con mi si, sol con do, sol, si, mi, do, y otra vez engancho, y ya se va a venir el final. Entonces toda esta partecita va a quedar desde el segundo sistema, página 6. Es la tercera con un do y la cuarta en la vuelta, en el do y el si bemol, dos la, sol con fa, fa con la y do y termina. Importante coordinar eso y termino. Acá en el do y termino el arreglo. Así que bueno, medio rebuscado, tienen la intro del video para escuchar cómo suena esto de un tirón y ver que esté todo. Quienes puedan guiarse obviamente con la partitura, mejor todavía. Es importante saber leer partitura y poder guiarse con eso porque les facilita un montón las cosas. Hay un curso que estoy haciendo exclusivo para los miembros del canal de teoría musical donde enseño a leer partituras, a entender todo lo que está escrito ahí, qué tengo que hacer, qué no tendría que hacer, y van a ver que eso facilita mucho. Así que quienes se hagan miembros también tienen acceso a ese curso. Ya hay videos grabados, hay cursos, hay videos, clases que todavía no di. Estoy haciendo una clase por semana, así que les dejo en la descripción del video la info por si quieren también participar ahí en ese curso. Así que bueno, nos estamos viendo en estos días con un video nuevo. Chau, chau.